Sobriedad emocional. La sobriedad viene del latín sobrietas, que es la cualidad del sobrio. Este adjetivo refiere a una persona que no está bajo los efectos del alcohol o aquel o aquello que no tiene los adornos superfluos y que, por lo tanto, resulta moderado y templado. En la primera fase de la sobriedad, Celebramos que no bebemos, nos drogamos durante cierto tiempo o lapso. Sin embargo, cuando va pasando más tiempo y las personas ya no tienen deseos de consumir en el día a día, muchos nos damos cuenta de que mantener nuestra sobriedad emocional es realmente un desafío, tan grande como abstenerse de las drogas o el alcohol. Se piensa que el alcohol y las drogas es nuestro principal problema, cuando en realidad la solución a nuestro problema real era no poder vivir la vida en las condiciones y no poder identificar y procesar nuestras emociones. Si bien las drogas y el alcohol pueden evitarse, es más fácil comerse la sobriedad emocional. Todos experimentamos altibajos en la vida. Y enfrentar grandes desafíos puede dificultar el mantenimiento de la sobriedad emocional. Por ejemplo, cuando se lucha con la sobriedad emocional mientras se recibe el tratamiento contra el cáncer. Dice White, quien recibió un tratamiento, me esforcé por mantenerme ocupada en el trabajo, ayudando a otros para no tener que enfrentar los sentimientos de la ira, miedo, Depresión e incertidumbre, me di cuenta rápidamente de que enfrentar mis emociones no sólo ponía en peligro mi recuperación, sino que también obstaculizaba mi crecimiento como consejero. Para subrayar la importancia de la sobriedad emocional, no sólo es la abstinencia a las drogas y el alcohol. Aquí, en el programa de doble A, la recuperación es más que mantenerse alejado del alcohol y las drogas. Está cambiando muchos aspectos de las personas esta forma de pensamiento, ya que nuestros instintos se revelan ante esta idea, porque nos damos cuenta que es más fácil dejar las drogas y el alcohol que dejar un acto de mal juicio como puede ser la infidelidad, los celos, la dependencia a una persona, la dependencia al que dirán, el ser avariciosos. El trabajar y el vivir solamente por el dinero, la dependencia a los hijos, la dependencia a la pareja, las relaciones torcidas, etc. Debemos ser sobrios en nuestra forma de hablar, de comportarnos y de vestir. La sobriedad no es negación ni privación, es poner a tu voluntad, a tu persona por encima de las cosas, los gustos y los caprichos dominándolos para no vivir bajo su dependencia. Es muy natural que el estar condicionados por nuestros impulsos nos cueste trabajo dejarlos, pero nunca es tarde para comenzar. Con pequeños esfuerzos fortalecemos nuestra voluntad y desarrollamos este valor necesario para aprender a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos, además de construir una verdadera personalidad. La abstinencia requiere de fuerza de voluntad, que lamentablemente falla con el tiempo porque se agota. En la abstinencia no existe una convicción de lo que se está haciendo, simplemente hay represión. La sobriedad viene de un análisis auténtico y sincero y del convencimiento de que el alcohólico es solo víctima de una enfermedad psicosomática que así como la diabetes, que se puede controlar más no curar, lo mismo el alcoholismo y la drogadicción, se puede detener, pero tampoco es curable. La única forma que existe para detenerla es no beber, pero dado el perfil psicológico de una persona alcohólica, para lograr esto necesita cambiar su forma de pensar y de actuar, cambiar su realidad para no tener que tratar de huir de ella. Una vez que se logra ser sincero consigo mismo y aceptar la condición de enfermo, entonces es mejor poner la mejor voluntad para componer nuestra vida y la de quienes lo rodean. Con este paso comienza la verdadera sobriedad, que no es una represión, sino un milagroso descubrimiento que nos dará entrada a un mundo diferente y satisfactorio. Es importante señalar que como el alcoholismo es una dependencia muy fuerte, habrá que cambiar de dependencia. Tendrá que sustituir la botella por una fe en la existencia de un poder superior y aferrarse a él. No puede dejar de beber por su familia o por recuperar su trabajo por un amor, ni nada porque fuera de un poder superior o Dios como cada quien lo conciba, todo es fiable. Y si lo hace por esta razón, cuando las cosas fallen, lo más seguro es que volvería a beber. Tiene que dejar el alcohol, la dependencia hacia las personas y la drogadicción por él mismo y fortalecerse con el intercambio de experiencias de personas que hayan pasado por lo mismo y que pueden entender de qué habla y qué es lo que siente. Ese es el propósito de los grupos de alcohólicos anónimos. La sobriedad emocional es el control moderado y racionalizado de nuestros sentimientos y emociones. Las emociones han de ser controladas. Sirva como ejemplo el enamorado que te dice te quiero, o aquel que monta guardia frente a una casa de su amada o la llama por teléfono por la mañana, la tarde y noche. ¿No? Esto es acoso, por lo tanto, fundamental es controlar. ¿Qué es lo que tú llamas sobriedad en los sentimientos? Y he aquí donde existe la gran confusión, porque muchas de las actitudes de mal juicio o actos de mal juicio que cometemos, nosotros pensamos que son normales, ya que siempre los hemos vivido y los hemos visto en los demás, cuando realmente estamos cometiendo un grave error. La abstinencia es, según el control exagerado, los sentimientos se controlan, no se suprimen y abstenerse sin ponerse una prohibición. Sirva como un ejemplo cuando en los medios de comunicación expresan que reyes y reinas no manifiestan los sentimientos en público. Deben abstenerse de esta sana manifestación, igualmente la leyenda de que los hombres no lloran. La sobriedad emocional es el estado donde uno simplemente deja de hacer las cosas porque así se le pidió y porque lo hace bien, y con todo el ánimo, en cambio, en la abstinencia, aunque exista el deseo de hacer ese algo, porque no hay motivos para dejar de hacerlo. Tratas de evitarlo por más obligación que por nada. Sobriedad emocional es el conjunto de habilidades psicológicas, autogestión, que son vitales para el logro de una recuperación exitosa. Es a la vez la fundación y el largo plazo de tareas de recuperación. Sobriedad emocional incluye, pero no se limita a la capacidad de tener en cuenta y en la facilidad con las emociones. Sentirse tranquilo y resistente en momentos de estrés hacer frente eficazmente a las emociones difíciles como el miedo, el dolor, la tristeza y la frustración. Cultivar una visión optimista, lograr la estabilidad del ánimo, desarrollar vínculos de nuestras relaciones duraderas y satisfactorias y lograr el equilibrio global entre cuerpo, mente y espíritu. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sobriedad emocional y la abstinencia, he aquí la pregunta que muchos de nosotros nos hemos realizado en nuestro camino a la recuperación. En pocas palabras, la abstinencia no es la recuperación. Semeramente es la cesación de la conducta adictiva. El punto de partida de la recuperación es solamente este. La abstinencia puede durar un día, una semana o por un tiempo indefinido lo que da la abstinencia poder de permanencia y la convierte en una verdadera recuperación es el desarrollo de habilidades emocionales sólidas de autogestión ahora que he dejado de usar aquella droga aquel alcohol o que simplemente he dejado de depender de aquella persona por qué no tengo la sobriedad emocional esta pregunta nos la hacemos muchos ya que si bien hemos dejado de consumir alcohol, drogas o hemos terminado una relación muy enfermiza, no tenemos la sobriedad emocional que quisiéramos. Las personas que se involucran en conductas adictivas son a menudo fuera de contacto y por lo tanto en pérdida sobre cómo cuidar de sus necesidades emocionales. Esto puede ser debido a una pérdida significativa, negligencia, Abuso o trauma temprano de la vida. Cuando las emociones se asocian en crisis o dolor, las personas pueden llegar a ser emoción y quieren escapar o evitar el sentimiento a través de la conducta adictiva. Pueden recurrir al alcohol, las drogas, la comida, el sexo o el juego para tratar de alcanzar un sentido de satisfacción y tranquilidad. La solución se convierte en el problema, sin embargo, como todas las necesidades psicológicas, siguen insatisfechas y las dificultades se convierten en las crisis de la adicción. Pero, ¿por qué necesito la sobriedad emocional? Primero y ante todo, para evitar una posible recaída. Ser capaz de reconocer y colaborar con sus emociones como maestros y aliados que están ahí para decirle cuáles son sus necesidades, si se cumplen sus necesidades y lo que las circunstancias en su vida quizás sea necesario cambiarlas con el fin de satisfacer sus necesidades, para desarrollar la confianza, la satisfacción y la resistencia que viene de hacer frente a sus emociones directa y eficaz, en lugar de automedicarse para evitar el dolor, para llegar a ser la persona que quiere ser, por lo que sus acciones son congruentes con sus valores y aspiraciones de vida. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo desarrollo la sobriedad emocional? La sobriedad emocional comienza con la comprensión de lo que significa la recuperación completa. Un bienestar psicológico emparejado con el final de las conductas adictivas. En otras palabras, aprender a aceptar las emociones y quitar esos pensamientos pesimistas sin automedicarse con sustancias o comportamientos compulsivos es la base de la recuperación. El siguiente paso es el de canalizar este conocimiento en el compromiso necesario para alcanzar el éxito. Las personas en recuperación deben identificar sus curvas de aprendizaje, áreas de sus vidas emocionales que requieren curación y el desarrollo y la ayuda. Esto puede implicar pérdidas de resolver heridas o traumas del pasado. También puede significar la superación de la ansiedad o la depresión en el presente. La recuperación emocional es una tarea que es difícil de lograr en forma aislada y esto es un punto de partida. Jamás podrás tener sobriedad emocional solo o sola. Cuando tú te quieres llevar las cargas solo o sola, queremos decirte algo. Jamás podrás tener sobriedad emocional, ya que tenemos y necesitamos la ayuda de alguien más. El asesoramiento... Puede ayudar a la recuperación de las personas que conquistan obstáculos psicológicos a medida que adquieren el equilibrio emocional, una perspectiva positiva y habilidades de afrontamiento saludables. Habilidades de autocontrol emocional son cruciales para la recuperación de los adictos que requieren evitar recaídas y logran la estabilidad entre los estados de ánimo, pensamientos, comportamientos y apetitos. La buena noticia es que con la motivación adecuada, las estrategias de asesoramiento y apoyo, el dolor y la incertidumbre pueden ser reemplazados en, por un sentido de paz y plenitud, una base sólida para la recuperación a largo plazo. Una persona es emocionalmente madura cuando ha desarrollado en su pensamiento y en su conducta actitudes que le hacen superar el infantilismo y las aplica tanto hacia la persona como hacia el medio que lo rodea. A continuación, se sugieren algunas características de la persona que ha acumulado esta verdadera madurez. Número 1. Acepta con gratitud que se le critique y aprovecha las críticas para superarse. Número 2. No se entrega a la autocompasión ha empezado a creer que las leyes de la compensación funcionan en todas las cosas de la vida. Número 3. Nunca espera ser tratado o tratada con especial consideración por otras personas. Número 4. Sabe controlar sus arranques de mal genio. Número 5. Se enfrenta a las emergencias con serenidad. Número 6. No se deje herir fácilmente en sus sentimientos. Número 7. Acepta la responsabilidad de sus propios actos. Número 8. Ha superado la etapa de pretender de la vida el todo o el nada y reconoce que ninguna situación o persona es totalmente buena o totalmente mala. Además, ha empezado a apreciar las ventajas de los puntos medios de la vida emocional. Número 9. No se impacienta ante retrasos razonables. Número 10. Es buen perdedor. Puede tolerar la derrota y la decepción sin quejas ni lloriqueos. Número 11. No se preocupa indebidamente por las cosas que no puede remediar. Número 12. No es dado a jactarse o no es dada a jactarse ni a exhibirse en acciones socialmente inaceptables. Número 13. Se alegra sinceramente ante el éxito o la buena suerte de otros. Ha superado los sentimientos de la envidia y de los celos. Número 14. Tiene suficiente amplitud mental para escuchar reflexivamente la opinión de otros. Número 15. No busca continuamente defectos en otras personas. Planea con anticipación en vez de confiarse en la inspiración del último momento. Por último, en términos de madurez espiritual, se sugiere tener fe en Dios y se considera como una parte integral de la humanidad. Si examinamos cada perturbación que tenemos, sea grande o pequeña, vamos a encontrar en la raíz de la misma alguna dependencia poco saludable y de su consecuente demanda insalubre vamos nosotros con la ayuda de ese poder superior o dios como cada quien lo conciba a rendirnos continuamente ante estas demandas entonces podemos ser libres de vivir y amar y a continuación podemos ser capaces de dar el paso doce nosotros mismos y los demás en la sobriedad emocional la sobriedad emocional en la recuperación, simplemente mantenerse sobrio ante el alcohol y lograr la sobriedad emocional son cosas distintas. Ahora, obviamente, con el fin de tener la sobriedad emocional en nuestra recuperación, que han establecido una firme línea de la base de la abstinencia física de la adicción, esto es realmente un hecho y no debería ser una sorpresa para nadie. Sin embargo, para lograr realmente una vida sin problemas con un alto nivel de equilibrio emocional, eso es otra historia. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar este nivel de sobriedad emocional? ¿Cómo podemos lograr este equilibrio entre la tormenta de la sobriedad antes de tiempo? Una manera en que podemos luchar por el equilibrio de nuestra vida es a través de la meditación diaria. Así que muchos enfermos emocionales, incluyendo alcohólicos y drogadictos en recuperación, que estar sobrio por un tiempo puede terminar por regresar a un estilo de vida caótico y ocupados que en realidad no permiten el rejuvenecimiento. Esto no es bueno para nosotros y tenemos que recargar las baterías de vez en cuando. Esto puede hacerse a través de la meditación ritual o a través de un medio menos formal de relajación si se prefiere. Pero lo importante es que nosotros tengamos la mayor conciencia de la necesidad de estabilidad emocional en nuestras vidas. ¿Te sientes ansioso o enojado sin motivo real? ¿Estás irritable? Estas son señales que no tienes sobriedad emocional. Tenemos que ser más conscientes para que podamos identificar estos síntomas y reaccionar en consecuencia. Aunque parezca increíble, muchas personas van por la vida sin darse cuenta cuándo se están emocionalmente desequilibrados porque nunca se toman medidas para corregir. Si nosotros estamos en la recuperación del alcoholismo, de nuestras emociones, de la drogadicción, entonces tenemos que ser algo mejor que esto. Tenemos que estar conscientes de la posibilidad por lo que se puede evitar dejarse fuera de equilibrio por mucho tiempo y potencialmente terminan bebiendo o recayendo al mismo tiempo. Por ello, en alcohólicos anónimos decimos algo. El alcoholismo y la drogadicción o enfermedad emocional simplemente fue el síntoma, la raíz es más profunda, es una enfermedad de males más profundos. Entonces, ahora otra gran estrategia cuando se trata de mantener la sobriedad emocional está en la idea de la prevención. Si nosotros ponemos fin a esta situación de desequilibrio que se produzca, entonces nosotros estaremos en buena forma cuando se trate nuestra recuperación. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? La mejor manera que se ha encontrado es un poco contraintuitivo. Tenemos que extender la mano y ayudar a otras personas. Ahora para muchas personas esto suena como que podría conducir a más caos y a la inestabilidad de la vida de uno. Si no, todo lo contrario parece ser el caso cuando se trata de compartir nuestra experiencia con otros enfermos en recuperación. El beneficio que se obtiene de esta manera es mucho mayor que cualquier confusión emocional que puede surgir en el camino. Al tratar de llegar a los demás en la sobriedad, podemos poner nuestra propia situación en una perspectiva mucho más clara. La mayoría de nosotros suponemos que esto no es necesario, porque sin duda beneficia a lo que hagamos. Una gran parte de nuestro equilibrio emocional está en simplemente tranquilizar a, a nosotros mismos. Que estamos bien. Otra gran manera de lograr la sobriedad emocional en su vida es empujar a ti mismo para crecer de manera integral. Esto también es contraintuitivo. Al principio, porque pensamos que al empujar a nosotros mismos fuera de nuestra zona de confort, que estaremos llamando a nuestra plaza emocional. Una vez más, resulta que los beneficios de impulsar este crecimiento en nuestra vida. Es mayor que cualquier del caos que podría venir junto con tratar de alcanzar nuestras metas. Otra forma de decirlo es que siempre vale la pena esforzarnos hacia nuevas metas, incluso si tenemos miedo al principio. Porque es por ello el por qué tenemos que entender las emociones las emociones son sumamente importantes para el funcionamiento humano determinan e influyen grandemente en nuestro comportamiento interno como lo que pensamos sentimos y decidimos y nuestro comportamiento externo lo que hacemos y decimos a otras personas cosas ideas entidades etc las emociones están presentes en nosotros casi desde nuestro nacimiento mucho antes que habláramos y tienen un carácter adaptativo nos ayudan a adaptarnos a nuestro medio ambiente. Es por eso que es importante entender las deficiencias afectivas de nosotros, los enfermos. De acuerdo con algunos diccionarios, las emociones son actitudes o respuestas mentales, que son subjetivas, a situaciones externas de lo que pasa a nuestro alrededor o internas en lo que pensamos acompañadas de cambios fisiológicos. Por ejemplo, es muy raro sentir miedo o ira sin sentir los efectos en nuestro cuerpo. Cuando estamos enojados, el corazón palpita fuertemente, la sangre fluye más rápido, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan, el cuerpo suelta adrenalina y nos preparamos para pelear o ir según sea el caso. En el caso del miedo suceden también cambios fisiológicos. Para mantenerse sobrios, las personas que están en el proceso de recuperación deben hacer el arduo trabajo de aprender a amarse a sí mismos. Necesitamos interrumpir los patrones de autosabotaje y aprender a enfrentar los desafíos de la vida sin usar drogas o alcohol o depender de alguna persona. Incluso, a pesar de que una persona complete o haya leído ya sí los 12 pasos, debe mantener su salud emocional. Ya que es fundamental para que no vuelva a recaer, ya sea en la misma emoción, en la misma actitud o en el alcohol y drogas. Usaremos una analogía para entender la importancia de la sobriedad emocional. Los capitanes de los barcos usan líneas de amarre para mantener su barco en un muelle. Nosotros en la recuperación tenemos que hacer lo mismo para mantener la recuperación a largo plazo. Debemos mantener muchas líneas de amarre: relación con un poder superior, conexión dentro de la comunidad de los 12 pasos, un patrocinio, un servicio dentro de la comunidad de AA y comunicación. Para mantener la sobriedad emocional a largo plazo, es importante consultar con otras personas que se están recuperando. El registro de un grupo de apoyo debe ser y debe hacerse diariamente durante la recuperación. El programa de AA nos enseña que nunca tenemos que hacer esto solos. A las personas que seguimos los 12 pasos de AA se nos enseña a hacer un inventario diario. Como parte de esto, deberíamos preguntarnos cómo estamos manejando nuestras emociones. Ya no podemos reprimir nuestras emociones y esperar nuestra recuperación. Tenemos que procesar nuestras emociones y a medida que surgen, esto es cierto ya sea que haya estado sobrio durante un año o una década. Si la sobriedad emocional comienza a deslizarse, las personas pueden experimentar ser un borracho seco o experimentan las famosas borracheras secas. Aunque no hayan bebido, aunque no se hayan drogado, aunque no hayan recaído, están comenzando a participar en las mismas acciones y actitudes que tenían cuando est las estaban usando. A menudo, esto aumenta el riesgo de recaer con drogas o alcohol. La sobriedad a largo plazo se basa en nuestra sobriedad emocional. La recuperación de esta enfermedad suele incluir internaciones y la participación de grupos de autoayuda, con expertos que actúan como guías para que la persona logre mantener la sobriedad. Sobriedad en otro sentido es algo que carece de lo superfluo o accesorio. Un pantalón negro puede ser considerado como sobrio, mientras que un pantalón amarillo con rayas verdes y rosas, parches azules y flecos en las rodillas nunca se caracterizará por su sobriedad. La sobriedad, por último, también se asocia al carácter templado y a la tranquilidad con que una persona se comporta, sin estridencias ni escándalos. La sobriedad no es la negación ni la privación de nada, es poner a tu voluntad y a la persona por encima de las cosas. La sobriedad nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad. Qué difícil es hablar de sobriedad en una época caracterizada por la búsqueda del placer y del afán desmedido por acumular bienes de todo género. Parece ser lo único necesario es cuidar las apariencias y satisfacer nuestros deseos. La sobriedad no solo tiene que ver con el estar sobrio o el manejo del alcohol. Este valor afecta a otras realidades más importantes de nuestra vida. El valor de la sobriedad nos ayuda a darle cosas justo valor y a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. Has pensado cómo fluye el ambiente en tu persona? Aunque no podemos culpar del todo a la publicidad, es ella quien transmite una idea falsa de felicidad. En toda reunión de amigos debe de haber una determinada bebida para estar alegres. Al comprar cierto tipo de auto adquieres presencia y personalidad. Si vistes con determinada marca de ropa demuestras actualidad. Ser conocedor de restaurantes y platillos exóticos te hace un hombre de mundo. Al utilizar cremas, pastillas y tratamientos para cuidar tu figura te dará belleza y así todo un conjunto de elementos que caracterizan a una sociedad consumista preocupada por la apariencia de la persona. En este sentido, debemos reconocer que somos caprichosos y si orientamos nuestros esfuerzos a conseguir las cosas sin importar el precio y algunas veces postergando lo indispensable. Se ha visto a personas que prefieren comprarse un buen reloj y no pagar la colegiatura de sus hijos. Los padres viven la sobriedad cada vez que se privan de un gusto personal, pensando otras cosas necesarias para los hijos o la familia en conjunto. La sobriedad nos ayuda a saber comprar solo lo verdaderamente necesario, indispensable y de utilidad. Por el contrario, aprendemos a obtener el máximo uso y provecho de todo lo que tenemos, sin dejar las cosas prácticamente nuevas y sin utilizar. Para la sobriedad hace falta autodominio. Es muy claro si se ilustra con el exceso en la comida y la bebida por la imagen y efectos que produce. Sin embargo, esta falta de control se manifiesta en el excesivo descanso y la distribución de nuestro tiempo. No es correcto permanecer todo el domingo recostado viendo la TV. Nuestro tiempo debe pasar en equilibrio. Entre la diversión, la obligación y la actividad, con una buena administración podemos trabajar sin presiones, tener momentos de esparcimiento y, de y desarrollar aficiones. También debemos ser sobrios en nuestra forma de hablar, de comportarnos y de vestir. Existen personas que dicen todo cuando les viene a la mente, muchas veces sin comunicar nada y solo por el gusto de sentirse escuchados. Otros exageran en las bromas, las palabras altisonantes y las groserías. También es chocante vestir estrafalariamente, lleno de accesorios y adornos que podrán ser de moda, pero hacen perder elegancia. Podemos pensar que al darnos nuestros pequeños lujos no hacemos mal a nadie. La verdad es que cada vez que cedemos a nuestros caprichos, nos hacemos dependientes de las cosas, de nuestros apetitos y de la comodidad. Caemos en un malestar por no haber conseguido aquella superficialidad que tanto deseábamos y cada vez más somos incapaces de hacer grandes esfuerzos. Cuando ponemos límites, llegamos a una insatisfacción en la que siempre queremos más. De ahí surgen los vicios, la dependencia de las drogas, el deseo de placer sexual y la infidelidad. Para vivir este valor no hace falta pensar en grandes cosas y privaciones. Una vez más, la respuesta está en cuidar los pequeños detalles. Antes de comprar algo, reflexiona sobre el motivo de la adquisición. Si es necesidad, un simple lujo o un verdadero capricho. Si es el caso, no inventes necesidades. Sé valiente y reconoce que no vale la pena el gusto. Usa las cosas y no las cambies simplemente porque en el mercado hay una más novedosa o porque todos tus amigos la compraron. En esta competencia sin fin, tu bolsillo es el más afectado. Reconoce tu verdadera situación económica y vive de acuerdo a tus posibilidades. Cuando te decidas hacerlo, aprenderás que las personas te aceptan por lo que eres. Habla solo lo necesario. Transmite pensamientos más que palabras. Viste de forma elegante y decorosa. La moda también puede cumplir con este requisito. Evitar el deseo de ser el centro de atención y aprendernos a divertir sin el alcohol o las drogas, las bromas de mal gusto, las palabras altisonantes, es una falta de autodominio. El propósito de moderar nuestros gustos y apetitos Comprar menos golosinas, come un poco menos de aquello que te gusta. Utiliza una agenda para programar tus actividades y aprende que la diversión también tiene un tiempo límite. Modera tu descanso y procura una actividad. Todas estas sugerencias están encaminadas para que tengas una verdadera sobriedad emocional. Que si bien no estamos hablando, ni mucho menos pretendemos tener la verdad absoluta, estas sugerencias nos han ayudado a miles de personas para poder llegar siquiera a arañar la sobriedad emocional. Aquí hay un artículo de una persona muy importante llamada Bill W. que habla precisamente sobre la sobriedad emocional en los que estamos en el proceso de la recuperación. Creo que muchos de los veteranos que han puesto a dura y venturosa prueba nuestra curación alcohólica, todavía se encuentran faltos de sobriedad emocional. Tal vez se verán en la vanguardia del próximo progreso importante en doble A, el desarrollo de más madurez y el equilibrio de verdaderos, es decir, de la humildad, en nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y Dios. Estos deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total, y amor perfecto que tantos de nosotros tenemos, deseos completamente apropiados a la edad de 17 años, nos crea una forma de vida imposible de vivir a la edad de 47 o 57 años. Desde que doble A empezó, yo he sufrido tremendos golpes en todas estas esferas debido a no haber madurado emocional y espiritualmente. Dios mío, qué penoso es seguir exigiendo lo imposible y qué sumamente penoso es descubrir finalmente, que desde el principio habíamos puesto el carro delante del caballo. Luego nos viene la angustia final al ver lo tremendamente equivocados que habíamos estado y lo incapaces que aún somos, no obstante, de escapar de este motivo emocional. ¿Cómo traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional y así en la vida tranquila, feliz y agradable? Bueno, esto no es únicamente un problema de los neuróticos, es un problema que la vida misma nos presenta a todos los que hemos llegado a tener una sincera disposición a aferrarnos a los principios apropiados en todos nuestros asuntos. Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos. Y este es el punto en el que hemos llegado tantos veteranos de doble A. Y es el punto literalmente infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente, de donde surgen todavía tantos de nuestros temores y obsesiones y falsas aspiraciones, con lo que realmente creemos, sabemos y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto Mr. Hyde. Recientemente ha llegado a creer que esto puede conseguir. Lo creo así porque lo he visto en muchos compañeros, en gente como tú y yo, que andaban tanto tiempo perdidos en las tinieblas. Empezar a obtener resultados. El pasado otoño, la depresión, sin tener ninguna causa racional, casi me llevó a la ruina. Empecé a temerme a que fuera a pasar otro largo periodo crónico. Teniendo en cuenta las angustias que he pasado con las depresiones, no era una perspectiva muy prometedora. Seguía preguntándome a mí mismo, ¿por qué los doce pasos no sirven para liberarme de la depresión? Hora tras hora tenía la mirada fija en la oración de San Francisco. Es mejor consolar que ser consolado. Aquí tenía la fórmula. ¿Por qué no funcionaba? De repente me di cuenta de lo que había de malo. Mi defecto principal y característico siempre había sido el de la dependencia de una dependencia casi absoluta de otra gente o de las circunstancias. Siempre había contado con que me proporcionara el prestigio, la seguridad y las cosas similares. Al no conseguir estas cosas tal y como las quería, y conforme con mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas, y cuando me vino la derrota, me sobrevino la depresión no tenía la menor posibilidad de convertir el amor altruista de San Francisco en una feliz y practicable manera de vivir hasta que no se extirparan esas dependencias funestas y casi absolutas. Por haber hecho en los años pasados algunos pequeños progresos en plan espiritual, vi revelado como nunca antes lo absolutas que eran esas dependencias espantosas. Reforzado por la gracia que podía encontrar en la oración, me encontré obligado a valerme de toda voluntad y fuerza de las que disponía para extirpar esas defectuosas dependencias emocionales de otra gente de doble A. Para decir verdad, de cualquier circunstancia o de cualquier cosa. Únicamente, a lograrlo, sería libre de amar como San Francisco. Llegué a darme cuenta de que las satisfacciones emocionales e instintivas nos vienen como dividendos de sentir el amor, ofrecer el amor y expresar un amor apropiado para cada relación de nuestra vida. Claro estaba que no podía aprovechar el amor de Dios mientras no pudiera devolvérselo a Él, amando a mis prójimos como Él quería que yo hiciera. Y esto no lo podía hacer mientras siguiera siendo víctima de falsas dependencias. Porque mi dependencia significaba exigencia, una exigencia de apoderarme de la gente y de las condiciones que me rodeaban y de controlarlas. Aunque te parezca ser una especie de artilugio, esta expresión, dependencia absoluta, fue lo que desencadenó mi liberación y me hizo posible lograr la estabilidad y tranquilidad que conozco ahora, cualidades que sigo intentando consolidar, ofreciendo amor a otros sin exigir nada a cambio. Aquí parece que tenemos el ciclo primordial de la reconciliación. Un amor efusivo ante la creación de Dios y para sus criaturas, nuestros semejantes, y por medio del cual podemos aprovechar el amor de Dios para con nosotros. Se puede ver con suma claridad que la corriente afectiva no puede fluir hasta que no se rompan nuestras dependencias paralizadoras, hasta que no se rompa a fondo. Solamente entonces no será posible siquiera la más remota idea de lo que realmente es el amor adulto. ¿Me dices que es una especie de cálculo espiritual? Ni mucho menos. Observa cualquier doble A con seis meses de sobriedad mientras trabaja con un nuevo caso de paso doce. Si el candidato le dice vete al diablo, no hace más que sonreír y ponerse a trabajar con otro. No se siente frustrado o rechazado. Y si el próximo caso responde con amor y atención para con otros alcohólicos, sin darle nada a él. El padrino, no obstante, está contento. Todavía no se siente frustrado, sino que se alegra porque su antiguo candidato está sobrio y feliz. Y si resulta que el siguiente caso se convierte en su más íntimo amigo, entonces el padrino siente el mayor regocijo, pero se da perfectamente cuenta de que su felicidad es un subproducto. Este dividendo de dar sin exigir nada cambio. Para el padrino, el factor más estabilizador ha sido sentir amor y ofrecerlo a ese borracho desconocido con quien se tropezó. Esto era el trabajo de San Francisco, eficaz y práctico, sin dependencia y sin exigencias. Durante los primeros seis meses de mi propia sobriedad, me dedicaba diligentemente a trabajar con muchos alcohólicos. Ninguno de ellos respondió. Sin embargo, ese trabajo servía para mantenerme sobrio. Esos alcohólicos no me dijeron nada. La estabilidad que logré se originó en mis esfuerzos para dar, no en mis exigencias que se me diera. Y creo que así podemos tener parecidos resultados en cuanto a la sobriedad emocional. Si analizamos toda inquietud que sentimos, las grandes y las pequeñas, encontraremos en su origen alguna dependencia malsana y la exigencia malsana derivada de esta dependencia. Abandonemos, con la gracia de Dios, esas exigencias obstaculizadoras, entonces nos veremos liberados para vivir y para amar, entonces nos veremos liberados para vivir y para amar, entonces nos será posible aprovechar el trabajo de paso 12, tanto con nosotros mismos como con otra gente para lograr la sobriedad emocional. Huelga decir que no te he propuesto una idea realmente nueva, solamente un artilugio. Que me ha servido para liberarme a fondo de mis propios sortilegios. Hoy día, mi cerebro no va corriendo obsesivamente hacia la euforia y a la grandiosidad, ni hacia la depresión. He encontrado un lugar sereno bañado a la luz del sol. Los alcohólicos en recuperación deben sus vidas a los doce pasos, pero con el tiempo, muchos de nosotros luchamos contra la vaga sensación de que falta algo en nuestra sobriedad. Incluso cuando vamos a reuniones, los defectos y las emociones retorcidas perduran. Si creciste en una familia alcohólica o disfuncional, hay esperanza. Niños adultos de alcohólicos y familias disfuncionales es una comunidad anónima de 12 pasos que te ayuda a encontrar la sobriedad emocional. Sentirás una profunda sanación de tu mente, tu cuerpo y espíritu, como lo imaginó por primera vez Bill W. Tu pasado sigue importando. Los alcohólicos en recuperación se concentran en vivir el presente, un día a la vez. Pero si tu infancia se vio en los hogares alcohólicos, ignorar el pasado puede ser un error fatal. Sin ayuda, los adultos con estos antecedentes quedan atrapados en un ciclo generacional trágico. Experimentan vergüenza crónica y baja autoestima. Aprendidas desde la infancia, muchos niños adultos aunque no todos nos convertimos en alcohólicos o adictos, batallando nuestras relaciones personales en casa o en el trabajo. En medio de ese dolor, a menudo maltratando a los seres queridos, esos patrones de vida repetitivos son descritos en los rasgos de los niños adultos. Si es que te llegaste a identificar con alguno de los rasgos, puede que estés sufriendo las consecuencias de haber crecido en un hogar donde la disfunción familiar, o el alcoholismo, drogadicción, la ausencia de los padres, el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición, se vivieron, con el consecuente trauma infantil de, derivado de ello. La sobriedad emocional puede encontrarse dentro del programa de AA, sin embargo, requiere demasiada acción, comprensión e ilustración del mismo para poder llevarlo a la práctica. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este artículo de la sobriedad emocional haya sido de tu ayuda. 24 horas, un fuerte abrazo y hasta la próxima.